Bienvenidos amigos a sus manos creativas. Hoy estaremos trabajando sobre este proyecto tradicional que usamos mucho en la Navidad, que es el muñeco de nieve. Bien, comencemos entonces a disfrutar del maravilloso y mundo mágico de la pintura. Un saludo a todos nuestros televidentes. Como ya hemos en otras oportunidades mencionado, hemos trabajado todas nuestras pinturas planas y vamos a proceder a trabajar ahora con nuestras luces y nuestras sombras. Estamos entonces aquí cargando con un color marroncito que es toda nuestra sombra de nuestra carita. Aquí nos venimos, recuerde que en estas sombras debemos dejar secar nuestra primera mano para después proceder a la segunda cuando se nos haya secado nuestra pieza. Y procedemos a trabajar también con sus manitos. Y pegamos nuestra mano de pintura con nuestro pincel bien, bien acostadito para que esa sombrita nos quede bien gruesecita. Vamos aquí a trabajar también de este lado. Con nuestro pincel bien, bien, bien agachadito y bien humedecidito también. Agachado y bien hidratado. Nos vamos con nuestro pompón. Un saludo a todos esos niños que están ahorita sintonizándonos y viendo con sus mamás. Manos creativas. Aquí también nos vamos de este lado, que es la sombrita que nos da todo el vestidito. Y nos venimos derechito. Cuando usted sienta que su pincel no le corre, es porque ya no tiene pintura. Cargue nuevamente, descargue y vuelva a pasar. Y suavecito, mis amigos. Recuerde, yo siempre les insisto con eso. En la pintura todo es suavecito. No le dé duro ese pincel porque en la pintura lo que hacemos es aplicar poca fuerza para que esos trabajos nos queden bien, pero bien hermosos. Y volvemos nuevamente. Y seguimos con la sombra que va debajo de nuestro vestido. Si usted observó, fíjese que yo estoy trabajando primero con un color de sombra en todas las partes donde tenga el mismo color y después entonces voy a proceder a trabajar con otro color. Debemos ser bien organizaditos cuando estamos pintando. Eso nos va a ayudar a detallar más nuestro trabajo y a que nuestro pincel no se esté manchando y nuestro trabajo quede más hermoso. Entonces, a ser ordenados con eso, a utilizar primero un color y después otro color. El secreto, mis amigos, de trabajar con este pincel angular y de trabajar con las sombras es humedecer nuestro pincel y trabajar con este pincel acostadito y de manera suave. Aquí le vamos a dar un poquito de sombra para después dejarle un espacio con su luz hasta aquí. Aquí vamos a hacer la separación de las piernitas. Y aquí vamos a hacer la separación de su cuerpo con las piernas. Mire como cuando nosotros mojamos este pincel, él cómo va con esta sombrita suavecita. Esto para las amigas que le tienen miedito a la sombrita, que no tienen por qué tenerle. No tienen por qué tenerle miedo a la sombrita. No se asusten con eso, que la práctica la vamos teniendo cada vez que vayamos pintando. Un abrazo para todas nuestras alumnas. Las invitamos a nuestras amigas que se están incorporando a Talento Artesano
a que nos visiten en nuestra página de Facebook. De manera ordenada, ahora cambiamos nuestro colorcito y nos vamos a hacer las sombritas de nuestro vestido del muñeco de nieve. Es importante que usted cargue y descargue. Consígase una servilleta o puede hacer una paletica con un papel aluminio y allí usted va descargando su trabajo. En esta oportunidad hemos escogido no tantos colores en este proyecto, de manera que usted pueda hacer un trabajo sencillito, no se complique, pero muy, muy bonito. Estamos separando y dando nuestras sombras en todo nuestro diseño. Esto es lo más hermoso en pintura, cuando damos luces y sombras, porque empezamos a darle vida a nuestro trabajo. Bueno, seguimos aquí con nuestras sombritas, dejando secar, mis amigos, ¿ok? Dejando secar, aquí no me dejan secar mucho, porque usted sabe cómo es el tiempo. Pero hacemos lo que más podamos, de manera que podamos mostrarle a usted cómo es que usted puede hacer este diseño. Porque nuestro objetivo aquí es que usted aprenda. Por eso le tratamos de enseñarle todo el proceso, de manera que usted no tenga excusa y haga su trabajo. Así que aquí está todo el proceso. Pintura plana primero y luego que trabajemos nuestras pinturas planas, trabajamos con nuestras sombras. Por último son las luces y por último, último, este sería entonces los detalles que le damos a nuestros proyectos de manera de levantarlos, de darle una textura más interesante, y eso pues es según la personalidad de cada uno de nosotros o según el diseño que tengamos desde nuestros hogares. Y mis amigos, ahora cambiemos nuestro color y nos empezamos a trabajar ya con nuestro gorrito. Tratamos de buscar diseños fáciles, de manera que los niños puedan hacer su trabajo. Que ellos también acompañen a mamá a hacer todo este proceso de adorno de nuestros hogares. Diciembre es una temporada muy linda para reunirnos todos en familia, participar en la decoración y en el trabajo del hogar. Diciembre nos invita a compartir, a participar y a estar bien unidos con estos trabajos hermosos de manualidades. Además que nos salen un poquito más económicos porque los hacemos nosotros. Recuerde que aquí es muy, muy bonito cuando nosotros le damos profundidad a estos espacios. Entonces usted agache bien su pincel, no le tenga miedo al pincel angular, es uno de los, yo diría que de los avances más bonitos que hemos tenido es el pincel angular en pintura, porque nos da un acabado precioso. Bien, mis amigos, a veces preparamos pinturitas, yo los invito a mis amigas a preparar pinturitas, a irnos trabajando con eso, porque a veces no tenemos una pinturita que nos oscurezca, nos dé nuestra sombrita, y entonces usted puede jugar con su paletica, y para jugar con la paletica tenemos que empezar a perderle el miedo a los colores. Observe que aquí estoy jugando con mi paletica, trabajando con un poquito de ese oscurito que le dimos al vestido y un poquito de rojito, y mire aquí cómo nos da esta sombrita interesante. Ahora vamos con los zapaticos y hacemos nuestra sombrita de los zapaticos acá y subimos, y aquí separamos un zapatico del otro.
Vamos a hacerle, como son unas boticas, vamos a hacer también nuestras sombras para separar la punta de esta botica. Y aquí vamos. Vamos a hacerle una sombrita acá para ir decorando este vestido. Entonces le hacemos su sombrita aquí para hacer esa decoración. Aquí empezamos a darle una separación a este vestido. En cuanto al decorado, mis amigos, tomen todo lo que ustedes crean, porque la creatividad la desarrollamos ahí, cuando nosotros estamos haciendo estos trabajitos. Recuerde siempre que debemos darle la forma que va nuestro vestido. Si separamos allá del lado derecho, aquí lo hacemos del lado izquierdo. Aquí vamos a hacerle un adornito escocés a esta manguita. Recuerda que le dije que para hacer tipo escocés, lo que tenemos que hacer es colocar nuestra pintura a punto tinta, para que nos quede así como una sedita. Bueno, eso es tipo tinta. Vámonos entonces con la otra manguita. Descargue un poquito, mis amigos, para que no se le venga enchumbado ese pincel. Pero aquí está ese tipo de tinta. Una sola vez usted lo pasa. Vámonos con esta sombrita de este gorrito acá. Y vamos. Observe que él no se está dejando mucho, ¿verdad? Entonces tenemos que pasar obligatoriamente otra manito cuando se seque. Bien, mis amigos, vamos ahora a comenzar con nuestras luces. Y ya vamos a ver cómo la magia empieza a aparecer en nuestros trabajos. Debajo de una sombra siempre, siempre hay una luz. Aquí vamos a dar nuestra luz. Observen aquí cómo la traemos hacia acá. Este gorro también tiene una luz bien, bien profunda. Aquí vamos con una luz bien blanca para destacar bien esta manito. Hasta aquí. Sacamos bien acá. Traemos hasta aquí. Aquí. Lo venimos aquí. Agachamos bien nuestro pincel. Levantamos para hacer el dedito. Volvemos a agachar nuestro pincel y bajamos. Y aquí nos venimos aquí. Empezamos a bajar bien profundo aquí. Aquí vamos con el cuerpo. Y aquí vamos a hacer bien profundo también nuestra luz. Por eso es que tenemos que trabajar con colores muy claros cuando estamos haciendo estos muñecos de nieve, porque como él es blanco, entonces nuestros colores deben ser ivores, cremas, de manera marfil, de manera que cuando estemos dando nuestra luz podamos trabajar con el blanco. Ese es este caso.
Bien, entonces ahora las luces de nuestros zapatos. Ese pincel bien, bien hidratado para que esa luz nos salga bien clarita y bien gruesecita. Vamos amigos con el decorado. Fíjese que esto es un escocés. Rayitas con el agua y la pintura a punto tinta. Remarcarlo una sola vez. Aquí también le podemos hacer sus rayitas. Tenemos que llegar hasta la punta. Eso sí es importante. De extremo a extremo. Y aquí vámonos a hacerle las del gorrito. Porque como aquí es tan pequeñito, podernos hacer un adornito aquí es como que un poco preocupante. Entonces mejor llegamos a hacer un escocés ahí en su sombrerito. Ahora vamos a hacerle unas rayitas aquí en su vestido. Tratando de subir hasta el final. Eso significa que tiene que cargar bien su pincel. Vamos a hacerle una lucecita aquí a este zapatico. Y hacemos una comita y venimos y subimos. Y le colocamos dos punticos. Vamos a hacer nuestro botoncito, mis amigas. Mire qué facilito es. Colocamos la puntica de nuestro pincel por la parte de abajo. Y cargamos de pintura y descargamos en nuestro diseño. Cargamos y descargamos. Debemos dejar secar para hacer nuestro pespunte del botón. Lo lindo, mis amigas, en pintura es que podemos hacer hasta costurita, mis amigas. Miren, aquí tenemos nuestro pespunte de nuestro botoncito. Damos vueltica y nos venimos acá y ya hemos cosido. Bien, mis amigos, este muñequito de nieve es un varoncito. Por esa razón no podemos pintar esta boca grande, grande, sino tenemos que pintarla pequeñita. Entonces, le colocamos este colorcito. Aquí vamos a colocar, salgar un poquito, y hacemos una rayita de sonrisa. Y aquí venimos, vamos a subirlo un poquito más, y hacemos una rayita de sonrisa. Esta texturita, mis amigos, ya la hemos hecho en otras oportunidades. Es un pincelito bien desgastado que tenga nuestras cerdas bien abiertas y cargamos nuestra pintura y la descargamos aquí. La vamos a descargar con varios, utilizando varios colores. Un color degradé. Tiene que usar colores que vayan degradando de oscuros a claros para que le dé este efecto. Esto no es más sino hacer este trabajito. Sálgase un poquito hacia afuera para que le dé una sensación bien interesante y termine con el color blanquito. Termine con su blanco. Eso es todo lo que tiene que hacer para que usted obtenga una textura como esta. Bien, mis amigos, ahora vamos a terminar con nuestro ojito y esto es como una semillita de patilla. Vamos a pintar primero nuestra área negra, ¿verdad? Primero delineamos bien nuestro ojo y comenzamos a rellenar. Les recomiendo que trabajen con la pintura tipo tinta, no trabajen directamente con el negro para que ustedes vayan haciendo esto. Cuando termine su ojito, y lo retocan entonces con su negrito. Esto es una semillita. Observe que es una semillita de patilla. Hacemos acá. Bien, le damos bien nuestro bordecito a nuestro ojo. Ahí lo tenemos. Luego, si queremos trabajar, como en el caso de este diseño, hemos trabajado con dos colores.
para realzar nuestro trabajo. Y comenzamos a trabajar con la parte de abajo. Venimos igual. Tratamos en lo posible de trabajar con nuestra pintura tipo tinta. Y primero delineamos y después nos vamos trabajando nuestro ojito. Acuérdense que es importante, yo sé que para nuestros camarógrafos es un problema que nosotros movamos nuestras piezas, pero usted en casa puede ir moviendo de manera que usted vaya dándole la forma al ojito como usted la tiene. Y aquí ya tenemos la parte azulita de nuestro ojito. Continuemos. Amigos, estamos sobre el tiempo. Estamos sobre el tiempo, pero vamos a hacer todo nuestro esfuerzo. Aquí vamos. Ahora sí vamos a delinear nuestro ojito. Bien seguras, porque si estamos inseguras, lo que hacemos es que dañamos nuestro trabajo. Así que vamos a tener seguridad en lo que estamos haciendo. Saquemos de una vez nuestra pestañita para que no tengamos problemas. Y volvamos aquí a trabajar con esto acá. Vamos a sacar aquí nuestras pestañitas. Y aquí sacamos también una pestañita, como una arañita. Vamos a hacer nuestra cejita, ¿verdad? Aquí, bien finita. Aquí. Y ahí tenemos nuestro ojito. Le colocamos nuestro puntico blanco, nuestra lucecita, aquí. Y aquí, uno pequeñito o uno más grandecito. Y ahí tenemos nuestro ojito. Y para concluir, mis amigos, un poquito de pincel seco para hacer los cacheticos rojitos. Ya hemos hecho también en otro programa la técnica de pincel seco. Tienen que cargar, descargar en una toallita. Y cuando usted sienta que su pincel está sequito, como dice la técnica, entonces usted empieza a aplicar su pincel seco. Y así, mis amigos, hemos concluido por el día de hoy en sus manos creativas el muñeco de nieve para todos los niños de Venezuela.